Oscar Burger, organizador. La fiesta número 15, yo lo decía en el escenario, que sin dudas es la fiesta más importante. Y lo más importante que se puede destacar es que perdure en el tiempo, Oscar. Sí, son unas cosas difíciles, que perdure en el tiempo, es decir, las fiestas y el músico. Yo siempre digo que lo difícil de esto de la música es perdurar en el tiempo. Pero bueno, hemos logrado llegar a la 15ª fiesta de la polca alemana de chamamé y diría un entrerriano, le vamos a seguir encajando. Ahora, la idea es, vamos a ver si Dios quiere, está casi prácticamente hecho esto. La fiesta se va a hacer en noviembre, ¿sí? La fiesta de la polca alemana de chamamé se va a hacer en noviembre durante el día. En noviembre tenemos un feriado que va a ser lunes, entonces la idea es un prefederal el sábado, que creo que cae 17 o 18 de noviembre, y el domingo hacer la fiesta de la polca alemana de chamamé de día en el camping, obvio, siempre que el tiempo nos ayude, ¿no? Pero para que de día, hacer la fiesta durante el día, uno la puede extender más, puede traer más conjuntos, es otra la temática de la fiesta en realidad, haciéndola de día. Por ahí de noche, hoy acá, porque se estiró bastante y la gente se queda porque está, es más, hacía calor adentro del salón. Pero si está, cuando hacemos en el campo, a las 2, 3 de la mañana, la gente se le agarra frío. Hay más posibilidad que la gente de día se... Que se quede más, claro, obvio. Aparte, siendo feriado el lunes, se puede quedar. Así que bueno, eso es un poco la idea de la fiesta esta de la polca alemana en chamamé, que hace un par de años que venimos remándola. Lo personal, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido en ese sentido? Yo feliz. Mientras las cosas salgan bien, que la gente se vaya contenta, que la comida esté bien, que vengan todos los artistas que están contratados, no pase nada extraño, y la gente se va contenta, nosotros estamos bien, somos, con eso nos alcanza, somos felices. El propósito es ese. Es como si fuera una juntada de amigos un viernes a la noche a comer un asado, pero es un poco más grande nomás. Pero es eso, porque acá somos todos amigos, somos todos gente conocida, como él que viene de Dolores, él también. Entonces, es como una juntada y por ahí la gente, yo por eso respeto mucho, porque la gente viene, tiene sus gastos, hace viajes largos. Entonces la idea es hacer una fiesta donde ellos lo puedan disfrutar más todavía, ¿no? Esa es la idea, por eso es hacer la fiesta de día, esa es la idea. Oscar, bueno, un tema que no podemos alejar es el tema económico. Obvio. Lo que cuesta sostener una fiesta, sí. Lo que cuesta sostener el prefederal, que generalmente también se moviliza con grupos que son por ahí fuera de la provincia de Entre Ríos. Sí. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo se puede de alguna manera articular para que esto se continúe en medio de un panorama que no es halagüeño, digamos? No, sí, está complicadito el tema del prefederal, obvio, porque la gente, no hay conjuntos acá a 5 kilómetros que vengan a competir y a hacer prefederal. No. Viene gente, mucha gente de Buenos Aires, que quería, por ejemplo, yo supuestamente tenía que hacer el viernes un prefederal. Pero claro, venir de Buenos Aires a Entre Ríos, volverse, estar una noche dando vueltas, que la comida en la ruta, que esto que lo otro, hoy día realmente hay que gastar mucho dinero. Entonces cada vez está costando más conseguir grupos para hacer el prefederal, para que participen. Y la comisión, ahora el reglamento nuevo de la comisión, de allá de la gente de federal, es que tenés que tener un mínimo de 5 conjuntos. Y se complica bastante para hacerlo, se complica bastante. Por ahí Buenos Aires es más fácil para hacer, juntan los grupos más rápido, pero acá en el interior cuesta mucho hacerlo. Así que bueno, yo la idea de hacer el prefederal tuve que suspenderlo. Pero bueno, no vamos a dejar de seguir insistiendo el año que viene, o este año en noviembre, de hacer de vuelta el prefederal e intentar lograr que... Para colmo, el anterior, el ganador de Santa Anita fue el ganador allá en Federal, Hernán y Hernancito Figueredo. Así que bueno, nos dio como mucha pena no poder hacerlo este año. Para colmo, yo tenía un chico en Buenos Aires que me gustó mucho, a mí yo lo vi en otro prefederal y tenía muchas posibilidades de ganar. Yo dije, si nosotros en Santa Anita metemos 2 años de ganador allá en Federal, el del certamen... Es pero habría que buscar también la posibilidad de que esté representado Santa Anita, aunque haya 2 conjuntos y de ahí salga un ganador. Sí, eso sería lo ideal, pero bueno, todo tiene su reglamento y sus cosas. Por ahí es difícil armar la fiesta, es difícil estar con el tema del prefederal.
se complica mucho. Uno le pone la mejor onda, por ahí no hay tanto apoyo de la gente de Federal tampoco, que vos me decís, che, te llaman, ¿no? Que necesitas algo. Yo hablé con la gente de Cultura hace 2 días y me dijeron, che, te damos con la mano con las redes sociales de acá, pero faltan 2 días. Pero por ahí las redes sociales no alcanzan, digamos. No, tampoco, o sea, se necesita un apoyo más importante. Obvio, y tampoco en 2 días vas a hacer nada con las redes sociales. Imposible. ¿Me entendés? Imposible. Una idea que por ahí les tiro, Oscar, que sí. Es articular con las direcciones de cultura en los municipios. Es tratar de articular y que les paguen el viaje, por ejemplo. Claro. Que no es un gasto para un municipio desmedido. No. Y que por ahí moviliza a las pequeñas, a las comunidades de Gran Buenos Aires, que son las que tienen los recursos muchas veces y la posibilidad, ¿no? De llegar ahí. Estoy totalmente de acuerdo con vos en esa idea, estaría bárbaro. Yo creo que Argentina es uno de los países que la que menos invierte en cultura. Sí. Yo creo que la menos invierte. Lo vemos por ahí en la parte grande, a nivel nacional es complicado, pero uno lo ve a nivel municipio, ¿sí? Que es más chiquito y te das cuenta. Exacto, ahí lo ves. Entonces invierte en 0 pesos, es decir, acá es como fue toda la vida. A mí no me van a hablar de esto porque yo hace 36 años que ando en esto. Y yo me la remé toda la vida y ningún municipio me dio nada, ni cultura, ni nada. Es más, me hicieron hacer 30.000 papeleos en Cultura de la Nación para hacer un trabajo y después nunca más. Es decir, no digo que no tenga, a ver, por ahí que no se confunda la cosa. No tiene apoyo lo que es la música del litoral. Ese es el problema. Ese es un tema a resolver. Porque todos dicen que el chamamé es parte del folclore, parte del folclore. Parte del folclore es la pelota. Nosotros no somos parte del folclore. Chamamé es chamamé, ¿sí? Porque nosotros no estamos en Cosquín, nosotros no estamos en Jesús María, que es una fiesta re campera. No campera, re campera. Hoy fiesta comercial. Es una fiesta comercial. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde hay chamamé? En Jesús María que hay jinete, y doma y caballo. ¿Y el chamamé qué habla? ¿Del jinete, de la doma, el caballo? Y no está. Y no está, hermano, no está. No está. Yo no digo que no esté folclore, me parece bárbaro, ¿sí? Pero el lugar que nosotros le damos al folclore en los festivales chamameceros grandes, nosotros no lo tenemos en los festivales de folclore grandes, los chamameceros, ¿sí? Porque a un Luciano Pereira o a Abel Pintos, a la Sole o quien sea, a un festival de chamamé, Festival Nacional de Chamamé Corrientes, están. Pero nosotros en Cosquín no entramos ni por casualidad. Oscar, me queda, y esta es mi última pregunta. Sí. Hoy vi algo muy lindo, que no se da a menudo en los distintos escenarios. El hecho de que colegas músicos vengan, acompañen, aplaudan, bailen, estén ahí. Esa presencia es muy importante y creo que marca un puntapié muy bueno dentro de lo que precisamente hablábamos recién, tiene que ver con el chamamé. Sí, obvio. Mirá, yo te voy a ser muy sincero. Yo puedo hacer esta fiesta con Avelino acá porque yo soy amigo de los otros músicos, somos colegas y tienen una atención conmigo. No viene gratis, obvio, pero por ahí manejo un número distinto, ¿sí? Si te referías a eso, al tema del... Después, si vamos a lo que es el afecto de la gente que ha pasado por el grupo mío y qué sé yo, yo soy amigo de mis integrantes, no son integrantes míos, somos amigos y somos amigos del camino y de la música y nos bancamos todo y somos muy compañeros. Y cuando alguno se va, y para mí sigue siendo mi amigo, yo le voy a acusar de acá 2 o 3 años, y cualquier integrante que haya estado con Burger, te puedo asegurar que nadie te va a decir, ni me va a sacar el cuero ni me va a decir nada a mí. Al contrario, somos amigos, nos queremos, si nos juntamos y tenemos que comer, no solo comemos. Si nos separamos es por una cuestión de la vida, por distintos proyectos, como Mencho 30 años, anduvimos con Mencho, si vos decís... Es toda una vida, pero bueno, él tenía un proyecto y a mí me parece bárbaro, ¿sí? Pero bueno, cada uno sigue, la vida continúa y yo he sacrificado muchas cosas en mi vida, muchas, por la música, por el chamamé, muchas he sacrificado. Y te imaginas que a esta altura de mi vida, porque vaya o venga un integrante, más allá que sea amigo, no estoy por dejar. ¿Me entendés? Yo ya voy a morir con las botas puestas, ya estoy. Así que, pero lo lindo es eso. Por ahí viste como
como los programas de chusmerío, viste que se dan con un caño. Pero nosotros no, nosotros somos todos amigos. El chamamecero es un gente simple, sencillo, gaucho. Es muy difícil que encontré por ahí, como en todos lados, hay algunos que otros locos, pero son gente muy buena, gente muy buena. De nuestra parte, felicitaciones, excelente. Bueno, me alegro que les haya gustado. Gracias a ustedes por estar acá acompañándonos. Se vienen todos los años acá a remarla, ¿eh? Algún día la vamos a remontar bien a todos los tarjetas. Pero mil gracias a ustedes. Yo sé todo el sacrificio que hacen. Así que les agradezco enormemente que ustedes estén y difundan y comenten. Y vengan tan humildemente a esta fiesta acá y le pongan tanta onda. Y lo importante es acompañar a los amigos. Más ni menos que eso. Es estar con los amigos. Pasó un buen momento, ¿cierto? Buen año. Sí, no nos vamos a llevar otra. Sí, igual para vos. Bueno, Oscar, buen año para vos y para Don Avelino y no aflojen. Gracias, igual vos. Gracias. 2019, pero fantástico para todos. Gracias. Muchas gracias. Hice formar la tropilla en un rincón del corral. Los arreglé a todo igual para la fiesta del domingo. Son todos muy lindos pingos, principalmente el gateado. Y el alazán que está atado son dos caballos muy listos para embozalar un arisco y para correr en el campo. Medio pasuco es el tranco de aquel overo manchao. El pangaré que está atado suele ser medio diablón. Se lo cambió un tal Verón por un zaino de alazar. Son distintos en el andar, ya que este era escarciador, pero el pangaré es mejor para lucir mi chapeao. El domingo pa'l poblao tempranito voy a ir, ya que pienso conseguir a la guaina que yo quiero. Con el freno coscojero mi pingo se va a lucir, y si esa guaina consigo, acompañado voy a venir.